Muy buenas noches. Hoy, en este programa de Cantabria desde La Solana, vamos a abordar un tema que ya tocamos el pasado mes de febrero, que no es otro que el recuerdo, la conmemoración del 75 aniversario del incendio que destruyó prácticamente toda la parte vieja de la ciudad de Santander. Y para hablar de ello, hoy tomamos una perspectiva diferente, que es la de los bomberos que trabajaron de manera infatigable para tratar de minimizar los daños de aquel fuego y que lógicamente merecen un recuerdo que quizás no ha sido todo el que deberían de haber tenido. Y por ello, para hablar de los bomberos, del papel que tuvieron en ese incendio de 1941, están hoy aquí dos personas que conocen muy bien cómo funcionan los bomberos y cómo trabajaron en aquel fuego que destruyó la ciudad. Y me refiero a Ángel Quintos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ángel Quintos es un experto sobre todo en la maquinaria que utilizan los bomberos. Tiene una excelente colección de miniaturas de camiones, coches bomba y demás artilugios para combatir el fuego. Y también está con nosotros Arsenio Callejo, buenas noches. Buenas noches. Bombero en activo, que también se ha interesado por estudiar y conocer lo que pasó aquella noche de febrero de 1941, cuando se quemó la ciudad de Santander. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cuántos bomberos había aquella noche? ¿Cómo trabajaron? ¿A qué daños se enfrentaron y a qué peligros? Porque la historia nos dice que la única víctima esa noche fue precisamente un bombero que había venido desde Madrid, o que estaba aquí, pero era bombero de Madrid, y que ayudó en las tareas de extinción. Ángel. Bueno, pues en primer lugar hay que aclarar cómo eran las condiciones climatológicas, porque para el siniestro van a ser fundamentales. Porque en ese momento, ese sábado 15 de febrero, y desde por la mañana ya hace viento sur, pero se agrava bastante por la tarde, a partir de las 5 a las 6 de la tarde, el viento sur es tremendo, y ahora, gracias precisamente al ciclo de conferencias y a una de las primeras conferencias que le han dado los meteorólogos, aplicando los modernos modelos que tienen. Sabemos que no eran vientos de 130 km por hora, que hubo picos de 190 km por hora, que no fue solamente en Santander, que fue en toda la península ibérica, que ese fenómeno, según los modelos que tienen, se repite cada 370 años aproximadamente, y que hace pues que el viento sur deje de ser el viento sur que conocemos en Santander, fuerte, y pasa a ser un ciclón tremendo que arrasa absolutamente con todo. De hecho, en la península ibérica, en Lisboa hay 60 muertos, en Oviedo hay 14 incendios, en Guipúzcoa el viento tira un tren a un río y hay 90 muertos. Es decir, no es solamente en Santander lo que ocurre, es que hay un incendio y claro, el viento lo potencia y quema pues 120.000 hectáreas. Es decir, quema prácticamente toda la Puebla, prácticamente no, la quema, toda la Puebla Vieja y toda la Puebla Nueva. Y no siguió pues porque paró el viento. Ahí, dentro de ese contexto de viento y de condiciones absolutamente en las que no se puede hacer nada, ahí juegan un papel importantísimo los bomberos. 39 bomberos municipales, si me equivoco me corriges, no, 39. Y 15 bomberos voluntarios. Desde que se desata el fuego aproximadamente a las 10 de la noche hasta las 5 o las 6 de la tarde, donde ya se está quemando absolutamente todo, porque una cosa es cómo se propaga el fuego, que se propaga a una velocidad muy grande, se propaga rápidamente, de hecho a las 3, a las 4 de la mañana está ardiendo prácticamente todo. Hasta las, ya digo, desde las 10 de la noche, que los bomberos ya llevaban 14 servicios de incendios de chimeneas, desde las 10 de la noche que empieza el gran incendio hasta
las 5 de la tarde aproximadamente, los únicos bomberos que han conseguido llegar aquí son los de Torlavega. El resto, o sea, esos momentos trágicos, con un peligro tremendo, porque no se puede andar por la calle, porque no se puede hacer absolutamente nada, todas esas horas los bomberos de Santander efectivamente tienen un papel importantísimo que no se convirtió en tragedia, bueno, por un milagro, porque sufrieron varios momentos de gran peligro en grupos donde tuvieron que salir corriendo. El primero fue en Romayor con esquina Cuesta del Hospital, después en la calle del Puente, después en los Jesuitas. Y ya a partir del domingo, esto fue el sábado por la noche a las 10 de la noche aproximadamente, 10, 10 y media. El domingo, a partir de las 5 de la tarde, que empiezan a llegar refuerzos del resto de las provincias limítrofes hasta alcanzar el número de 211 bomberos el lunes, pues ahí ya efectivamente ese relevo, ese reparto del trabajo que se produce, pues les libera de alguna forma pues de estar prácticamente 48 horas sin parar luchando contra el viento, contra el fuego, contra las adversidades. Entonces, es importante conocer también cómo era la configuración de lo que se estaba quemando para entender cómo se desarrollaba el fuego, hacia dónde iba y qué es lo que hicieron, lo que no pudieron conseguir y lo que consiguieron. Pero en cualquier caso, la labor de los bomberos fue extraordinaria. Arsenio, tú ahora eres bombero en activo. Hemos hablado del número de personal que contaba los bomberos municipales entonces. ¿Cuántos hay ahora y qué lecciones se han extraído de ese gran incendio para, si ocurre otro fuego de gran magnitud en Santander, combatirlo con más eficacia? Con más eficacia depende de muchos, de otros temas, no solo del número de bomberos que haya. Ahora mismo somos alrededor de 100 bomberos, aunque ahora a primeros del mes de agosto creo que se va a incorporar una nueva promoción, que se va a incrementar con no sé si son 10 o 12 los nuevos bomberos que van a entrar. De todas maneras, el viento sur sigue siendo un gran coco para los bomberos. O sea, el viento sur es temido para los bomberos porque la ciudad de Santander, si nos damos cuenta, está orientada totalmente al sur. Entonces, con viento sur es en la situación en la que más servicios hacemos nosotros. O sea, en la que más nos requiere la población hoy en día. Afortunadamente no es por un fuego, pero caídas de cornisas, ventanas, antenas que se lleva el viento, tejados que arranca el viento también. En los años después del incendio hasta que igual los bomberos no tenían todos teléfono en sus casas y tenían que estar localizados permanentemente, pero los días que hacía sur, los bomberos tenían que llamar al parque para ver si era necesario que ellos fuesen a ayudar a sus compañeros que estaban de guardia ese día, los bomberos que estaban libres de servicio. Tenían que llamar obligatoriamente para ver si los bomberos que estaban ese día de guardia necesitaban su ayuda. O sea, hacía falta más personal para combatir al viento. Hemos hablado del personal, de los bomberos. ¿Con qué efectivos se combatía el fuego entonces? Sí, simplemente, o sea, apuntar una cosa. Efectivamente, como ha dicho Ángel, eran 39 bomberos, pero en aquella época, en el año 41, los bomberos que había después de haber vivido esa época tan convulsa en España, guerra civil, depuraciones, ceses, lo que hay que decir, si los bomberos, por ejemplo, en el año 41 eran jóvenes, pero no tenían experiencia, porque muchos habían entrado al parque de bomberos debido a la escasez de personal, debido a que, bueno, pues
unos fueron al frente, fallecerían, luego en el tiempo de la República hubo una deportación, luego cuando entraron los nacionales hubo otra, de tal manera que muchos de los bomberos que estaban, que pertenecían al cuerpo en el año 41, habían entrado en el año 38, en el año 39 y en el año 40, la mayoría. Con muy poca experiencia. Con muy poca experiencia. Jóvenes, pero con muy poca experiencia. Bueno, hablábamos del material. ¿Qué tipo de bombas? ¿Cómo se combatía entonces el fuego? Bueno, eso lo podrías contestar. Da igual. No, algo tendremos que decir los dos, sí. No te preocupes. Bueno, vamos a ver. El fuego se combatía fundamentalmente... pues de forma que si se compara con la de ahora, pues era muy, muy rudimentaria, ¿no? Vamos a ver, había dos tipos de vehículos, que en Santander había dos. De los dos tipos había uno de cada, ¿eh? Una bomba, que es la Merry Water, que está actualmente en el Museo de los Bomberos Municipales de Santander, en Ojaiz, en la calle José Estrañí, por si alguien quiere, se interesa, funciona perfectamente. Gracias a un bombero, a Jesús García Mateo, que la restauró en el año 84, me parece que fue, o 85. Funciona perfectamente, es un vehículo de 1912, de 60 caballos, con una bomba de pistón, de tres pistones en este caso, concretamente. Ese es un tipo de vehículo. Luego hay otro tipo de vehículo, que es el de útiles, que se utiliza un poco para todo. El vehículo autobomba no lleva depósito de agua. Es decir, el agua los bomberos lo tienen que conseguir fundamentalmente de las bocas de riego o si hay cerca estanques o lo que fuera, pero el vehículo no lleva agua. Eso en el parque de bomberos municipales. En el parque de bomberos voluntarios hay otro vehículo más moderno que también está en servicio y que funciona perfectamente, que es un de Dion Button, que es una autobomba también. En este caso la bomba es más moderna, es de los años 20, Y tampoco lleva agua. Y también tienen otro vehículo de útiles o de transporte de personal, ¿eh? Se utiliza un poquitín para todo, que es un Lincoln, que también está funcionando perfectamente. Entonces, el fuego, los pequeños incendios o conatos se apagan con un bombillo. Un bombillo es, no sé si... Para que nos hagamos una idea, no sé si alguno hemos visto fumigar. Es un aparato que se le da y va saliendo... Bueno, pues un bombillo es un aparato que se llena de agua, y se le da presión y con eso... Eso por una parte. Por otra parte, el hacha es... hacha, pico, es herramienta esencial. Y luego, por otra parte, evidentemente, la manguera... que se conecta a la boca de riego y con eso, y esos son los elementos, la manguera con una lanza, se llama lanza porque tienen bastantes más funciones que las de antes, pero vamos, antes se llamaba pitón, un pitón, y con eso se apagaban los fuegos. No había más. En los sitios donde tenían más medios, pues podían tener a lo mejor un camión cisterna. En el caso de Santander había un camión cisterna marca Sefa. Sefa es una marca de camiones de la época que en España se hizo bastante, en España y en el extranjero, o sea, vendieron bastantes unidades al extranjero también, pero fundamentalmente nació con la idea de vehículo de limpieza, de regadera, que podríamos llamar, y también hacían vehículos de bomberos, ¿no? Entonces aquí había una Sefa que se utilizó también en el incendio y que después duró muchísimos años más, que era del servicio de limpieza. Entonces, los fuegos se apagaban así, es decir, salían dos o tres bomberos en un vehículo que no necesariamente era la autobomba, de acuerdo a cómo era la intensidad del fuego o la importancia del fuego, se pedían refuerzos y entonces a lo mejor tenía que aparecer, porque se necesitaba agua a más presión, a lo mejor tenía que aparecer la autobomba tenía que abastecerse de agua. En ocasiones había que hacer piscinas de luna. Los bomberos tienen unas piscinas que se llenaban y de ahí se abastecía porque la bomba, las bombas de pistón no pueden, tienen que estar echando agua continuamente o paradas o echando agua. No es como las bombas centrífugas que vienen posteriormente,
que esas están funcionando y se puede cortar el agua cuando uno quiere. Esas tienen que estar funcionando. Entonces, piscina o coger el agua del mar en Santander en muchas ocasiones. De hecho, la última vez que funcionó la Merri, creo que fue en el Palacio Macho, extrayendo agua de la bahía. El famoso incendio del Palacio Macho, muy importante. Bueno, eso ya es mucho más reciente. Sí, mucho más reciente. Sí, en el año 75. Pero fijaros, ahí se acordó todo el mundo del incendio de Santander, porque el Palacio Macho está situado justo al lado de la calle del Medio, al lado de la calle del Este, sí. Es decir, todo eso fue justo la parte que no se quemó en el incendio, y que en el incendio del Palacio Macho, quiero recordar que se valoró la posibilidad también de, en un momento dado, volar determinadas dinamitar determinadas casas para hacer cortafuegos, porque os recuerdo a todos que la calle del Medio, la calle del Arrabal, el río La Pila, es decir, ahí hay una serie de calles que no se... Sí, que fue lo que se salvó del año, eso, de la quema del año 41. Nosotros hemos hecho un ejercicio para dar la conferencia que hemos dado, de fotografiar gran parte de las casas, de los barrios, de las calles que no se quemaron. Que no se quemaron. Por ver un poquitín también cómo estaban construidas, que eso es importante a la hora de valorar el fuego también, ¿no? Cómo estaban construidas las calles, las casas, cómo eran las calles de estrechas, en fin, todo esto para valorarlo. Pero los fuegos fundamentalmente se atacaban así. Y no había más. Si me he comido algo. No, simplemente apuntar que hoy día un camión de bomberos va provisto de todo el material. O sea, nosotros salimos del parque y salimos preparados para atender cualquier siniestro con un solo vehículo. Un solo vehículo que lleva muchas herramientas, utensilios de todo tipo y que lleva, dependiendo el camión, 2, 3, 4.000 litros de agua. O sea, y muchos metros de manguera. En comparación con el vehículo que ha comentado Ángel, la Merri, que está ahí en el Museo del Parque, no llevaba ni un litro de agua. O sea, la manguera de entonces era una manguera de lona que era pesadísima, era de un diámetro de 70. Hoy los fuegos, para que os hagáis una idea, los fuegos son mucho más rápidos. O sea, se propagan mucho más rápidos entonces, pero nosotros también somos mucho más rápidos. Podemos llegar desde nuestro parque a cualquier sitio de la ciudad mucho más rápido que se llegaba antes. O sea, el vehículo es más ligero, anda más. Y los fuegos, si antes apagaban con manguera de 70, que cuesta mucho tirar de ella por el peso de agua que lleva dentro de la manguera, hoy los fuegos se apagan con manguera de 25 milímetros, para la gente me entienda. Y se tira muchísima menos cantidad de agua que entonces. Los fuegos son más peligrosos porque, sobre todo por el humo. Lo más peligroso de un fuego es el humo. Entonces, el humo de un incendio ahora proviene de todas las materias combustibles, de productos derivados del petróleo que tenemos en nuestras casas. Es un humo muy negro y es un humo muy tóxico. Para eso llevamos también un equipo autónomo, de que llevamos una botella de aire comprimido en la espalda y respiramos de ella y podemos acercarnos al fuego para poder extinguirle con las mangueras mucho más ligeras de 25 milímetros que llevamos. En aquella época, yo me estoy imaginando, me lo he imaginado muchas veces, a los bomberos del año 41 intentando acercarse al fuego cuando, con aquel viento que tenían de frente, porque ellos atacaron el fuego no como se hace o como se debe hacer normalmente, no podían atacarle de otra manera. En contra del viento, en contra del fuego, en contra del humo, o sea, el viento les dirigía hacia ellos todo tipo de objetos, las tejas que tiraba del tejado, las pavesas, las llamas, incluso, porque imaginaros con un viento de 140 o 180, 190 o hasta 200 kilómetros por hora que nos han dicho que se pudiera haber dado, las llamas no suben para arriba, las llamas van casi en horizontal. Entonces, ¿cómo te acercas a un fuego de esos con el material, la herramienta que tenían entonces para poder apagarlo? Imposible. Bueno, otra cuestión es
cuando tratamos de imaginarnos lo que ocurrió aquella noche, bueno, es casi milagroso que no muriera ningún ciudadano, que solamente muriera este bombero, Julián Sánchez. Pero, ¿cómo se hizo la evacuación de las viviendas? Es decir, ¿eso cómo funcionó? ¿Hubo voluntarios que ayudaron? ¿La gente por sí misma, al ver el peligro, se marchó? Bueno, habría, yo creo que en este incendio colaboró todo el mundo. O sea, tenemos que tener en cuenta también que los fuegos no se producían de abajo hacia arriba, sino de arriba desde el tejado hacia abajo. Entonces, la gente le daba tiempo a salir por las escaleras huyendo del fuego hacia abajo. Luego participó también, claro, toda la población que vivía en esa parte de la ciudad, el ejército, porque los bomberos bastante tenían que con atacar las llamas. Sí, luego además se produce una situación, y es que el fuego va tan rápido, cuando el fuego pasa de la calle Cádiz a Rua Mayor y de Rua Mayor a Rua Menor, según todas las crónicas que hay del momento, prácticamente en Rua Mayor y Rua Menor lo que se produce es una autoevacuación. Es decir, no les da tiempo a las autoridades, el fuego va tan rápido que no les da tiempo a las calles se van colapsando, se van cayendo al vaciarse las casas, la estructura interna de las casas de madera, las paredes hacen efecto vela, el viento las tira y va colapsando las calles. A las autoridades prácticamente no les da tiempo hasta llegar a la calle San Francisco, La Blanca, de ahí hacia arriba, hacia Rolasal. En Rolasal se empieza a hacer una evacuación por parte de las autoridades bastante ordenada, pero hasta ahí, es decir, es el papel de la población fue determinante. Nosotros, cuando hablamos de esfuerzo y entrega más allá del deber, nos estamos acordando de los bomberos, pero como yo ya he expresado más veces, la palabra solidaridad con mayúsculas hay que anteponerla a todo este siniestro antes y después por cómo actuó la gente. Nosotros decimos que los bomberos tuvieron una actuación heroica, pero hubo mucha gente que no era bombero y que también lo tuvieron. Sí, sí, de hecho en estas conferencias también hay gente que lo ha vivido y que nos comenta, o sea, cómo algunos edificios, incluso en los que vivían sus familias, se salvaron porque ya cuando el viento amainó y les permitieron subir a los tejados, fueron los propios vecinos los que se subieron al tejado y con cubos de agua, subiendo los cubos desde la calle, con cubos de agua en el tejado, intentaban combatir las pavesas o apagar los fuegos que caían sobre la madera del tejado, porque digo sobre la madera del tejado, sobre la ripia, porque ya para aquellas horas el viento los había dejado completamente limpios, o sea, las tejas habían desaparecido de los tejados. Por eso se fue propagando el fuego con esa facilidad a través de los tejados. Bien, pues llegamos al final de esta entrevista y nos hemos quedado con muchos temas por tratar, porque bueno, habría que hablar, como no, del reconocimiento que la ciudad de Santander debe, yo creo, todavía a los bomberos que actuaron en 1941. Hay un monumento al incendio, pero no los bomberos están ahí de una manera clara, nombrados, signados y reconocidos, pero eso puede dar lugar a otra intervención en este año en el que se está conmemorando este 75 aniversario del incendio de Santander. Muchas gracias, Ángel Quintos, buenas noches. Gracias. Y muchas gracias, Arsenio Callejo, buenas noches. Gracias a ustedes.